1, 2, 3, ho! Un buen esposo y unos minutos más para este hombre. La bendición de Dios en su prisa. Que pueda yo alzar otro nieto con ese pequeño.
gran mujer, es la persona que he sentido yo en la vida que más me ha querido, aparte de mi madre. Me he sentido muy amado por ella y pues por esa razón decidimos consolidar nuestro hogar y tener la bendición de Dios. Y aquí era lo que nos hacía falta para estar completos. Excelente. Y dilo bien. ¿Por qué se quiere casar con él? Porque es un excelente ser humano ante todo, porque tiene una gran humildad, un gran sentido de compromiso, de entrega, de lealtad, y porque también sé que es una de las personas que más me ama en el mundo, por su capacidad de entrega y por lo que hace a diario para demostrarme que me ama y que está muy convencido de este paso que hoy estamos dando. Te mereces un aplauso. Y Eddie Lorena Cabra Casiel, venís a contraer matrimonio sin ser coaccionados, libre y voluntariamente. Estáis decididos, amaros y respetaros mutuamente, siguiendo el modo de vida propio del matrimonio durante toda la vida. Estáis dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos y a educarlos según la ley de Cristo y de su Iglesia. Así pues, ya que queréis contraer santo matrimonio, unid vuestras manos y manifestad vuestro consentimiento ante Dios y ante su Iglesia. Julián Eduardo Maraver Sierra, ¿quieres recibir a Lorena Cabra García como esposa y prometes serle fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y así amarla y respetarla todos los días de tu vida? ¿Sí quieres? Sí quiero. Lady Lorena Cabra García, ¿quieres recibir a Julián Eduardo Maraver Sierra, recibirlo como esposo, y prometes serle fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y así amarlo y respetarlo siempre, todos los días de tu vida? ¿Sí quieres? Sí quiero. El Señor confirme con su bondad este consentimiento vuestro que habéis manifestado ante la Iglesia y os otorgue su copiosa bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que lo que Dios ha unido no lo separe jamás el hombre. Amén. Dios. Las alianzas. El Señor bendiga estos anillos que vais a entregaros uno al otro en señal de amor y fidelidad. Recibe esta alianza en señal de mi amor y fidelidad en el nombre del Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Julián Eduardo, recibe esta alianza. En señal de mi amor y fidelidad a ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendice, Señor, estas arras que tus hijos Julián Eduardo y Gaid Lorena se entregan, y derrama sobre ellos la abundancia de tus dones, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Las arras representan sacramentalmente la entrega que cada uno hace de sí mismo a la otra persona.
Julián, tú le entregas tus arras a ella y le dices, recibe estas arras. Recibe estas arras. Como prenda de la bendición de Dios. Como prenda de la bendición de Dios. Y signo de los bienes. Y signo de los bienes. Que vamos a compartir. Que vamos a compartir. Ahora tú entregas tus arras. Julián Eduardo. Julián Eduardo. Julián Eduardo. Recibe estas arras. Recibe estas arras. Como prenda de la bendición de Dios. Como prenda de la bendición de Dios. Y signo de los bienes. Y signo de los bienes. Que vamos a compartir. Que vamos a compartir. Ya fue guardado. Ahora ustedes, si se arrodillan, todos nos ponemos en pie. Vamos a orar por ellos. Ora sobre estos hijos tuyos, Julián Eduardo y David Lorena, que a lo largo de su nueva vida común santificada por este sacramento, se comuniquen los dones de tu amor, y que siendo el uno para el otro signo de tu presencia, sean en verdad un solo corazón y un solo espíritu. Concede al Señor mantener con su trabajo la vida de su hogar, y educar a sus hijos según el Evangelio, para que formen parte de tu familia santa. Colma de bendiciones a tu hija Mary Lorena, para que pueda cumplir sus deberes de esposa y madre y ser así el alma y la alegría de este hogar. Bendice también a tu hijo Julián Eduardo, para que pueda cumplir su misión de esposo amoroso y fiel y padre solícito. Concede, Padre Santo, a quienes hoy se han unido ante ti y se acercan a tu mesa en el altar de la Eucaristía, poder participar un día en la alegría del banquete eterno por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pónganse en pie. Y la potestad del ministerio que desempeño, yo los declaro marido y mujer. Puede besar a la novia, ahora a su esposa. Como nos conocimos, no se me va a olvidar. Eres la mejor historia que tengo para contar. Tampoco olvidaré el día que yo te pregunté que si querías ser mi mujer, para tu casa nunca volver. Quédate aquí, mi amor, mi señorita. Quiero tu corazón y tu boquita. Quiero pedirte, amor, sentir color, me gusta porque tú me haces mejor. Algo me dice que esto es amor, pero vamos a ser ya poquito pa' nosotros dos. Porque tú eres la única que me besa todo el tiempo que estás lejos, tú vives en mi cabeza. Que nunca me falte tu belleza. Tú eres mi princesa, antes de ti nada importaba. Ahora después de ti no quiero nada. Quédate aquí conmigo, que yo te necesito. Mi amor, mi señorita, quiero tu corazón y tu boquita. Quiero pedirte, amor, que me acompañes para tenerte cerca. Espectacular, súper linda la mesa, todo está súper lindo. Muy lindo. Ay, mira, quédate aquí, mi amor, mi señorita. Quiero tu corazón y tu boquita. Quiero pedirte, amor, que me acompañes para tenerte cerca y que nunca me falte. Si tengo tu cariño, no me falta nada. Mamá, dímelo, Juan, ya. Max Jolie. Yeah. Original Crisis. Wayne. My Bahía. Tengo tu cariño, nada falta. Si tengo tu cariño, no me falta nada. Ya llevo mucho tiempo loco en tu mirada. Quédate aquí conmigo, que yo te necesito.
found a love for me. Darling, just dive right in, follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass. We're listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it. Darling, you look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. Y a quien tuve el privilegio de ver crecer y madurar, aceptando siempre con nobleza las correcciones y consejos. Hoy quiero felicitarte desde lo más profundo de mi corazón, decirte que me siento orgulloso y muy emocionado al poder acompañarte en tan importante paso que acabas de dar. Enriquecerlas con detalles, alimentarlas y ayudarlas a crecer para mantener vivo el amor que se profesan. En una relación de pareja, ambos deben esforzarse por hacer feliz el uno al otro, comprometerse, dar armonía y paz interior, y la rapidez para contentarse. Bien han sabido seleccionar dos hermosas parejas como padrinos, ejemplos a seguir por su forma como viven la relación de pareja. Cuenten siempre con nuestro apoyo, compañía y amistad. Felicidades. De poder estar aquí con todos ustedes, con Julián y con Lorena, porque ha sido un proceso largo, ha sido un proceso muy bonito, y estar aquí de verdad hoy como que nos muestra ese gran logro que ellos mismos alcanzan, que ellos mismos buscaron y se propusieron, y nos incluye. Entonces eso me hace muy muy feliz, porque hay muchas cosas, digamos, de historia que de pronto algunas les voy a contar acá. No he empezado. Primero que todo, me faltó presentarme. Mi nombre es Oscar Andrés Ramos Sierra, de los Ramos de Arcabuco, Santander del Sur, de los Sierra de Sotepaneles,
Entonces, médico de profesión, y hoy ostento el gran título de ser el padrino de bodas de mi hermano, aquí presente, mi compañero de infancia, Julián Eduardo, y su bella esposa, Heidi Lorena. Quiero decirles que me siento muy, muy alegre y orgulloso, manifestarles mi agradecimiento por permitirme a mí y a mi linda esposa, Ana Milena Vargas, acompañarlos no solo en esta fecha tan especial, sino que nos permitan acompañarlos en lo que viene, el camino de la vida, de la vida matrimonial, sobre todo. Quiero también manifestar mi alegría por poder estar reunidos en familia, darle un saludo muy especial ahí al tío Arturo, a la tía Isabel, a todos los primos, la familia, a la comadre Doris. ¿Dónde? Ah, está ahí atrás. La comadre Doris, porque también quiero agradecerle a ella por ser una madre tan buena, tan especial, tan amorosa, sobre todo, que siempre le daba permiso a Julián para salir a la calle a medir calles con nosotros. Nos tocaba frentear, pero había que hacer el protocolo como era. Eran tiempos muy bonitos. El día de hoy también permitirnos compartir este momento y además también tener ese carácter que siempre tuvo para corregirnos a todos, sobre todo pues saber que eso sirvió para la formación de Julián, para ser la persona que hoy es, para ser la persona que se está casando hoy con Heidi Lorena, que te estás llevando una joya. ¿Listo? Quiero también saludar a los compadres suegros, doña Alba, don Hernando, y agradecerles también porque nos han permitido conocer a esta bella mujer. Digamos que ha entrado en nuestras vidas junto con, pues, en la pareja con Julián, y compartir y conocerla a ella también ha sido un gran agrado, un gran gusto. Agradecerles por esta bonita invitación, que aunque son tiempos difíciles, pues se ha logrado o lograron hacer de una manera muy especial el que nos podamos reunir todos acá y celebrar este magno acontecimiento. Pensando en decir qué decir en este momento, regresaron a mí o vinieron a mí muchos momentos vividos de nuestra infancia, como les comentaba. Tuvimos la ventaja de crecer sin tecnología, donde nuestras charlas no eran mediante el chat, sino ventana a ventana, terraza a terraza, o simplemente un silbido, allá el primo desde el otro lado de la calle nos convocaba a todos enfrente de la casa para, no sé, desarrollar nuestra creatividad. Un día salíamos a jugar fútbol, un día íbamos a, nos inventábamos una cancha de tejo y resultábamos jugando tejo. Otro día nos íbamos de caminata a San Ricardo y volvíamos y lo regañaban al joven porque llegaba brotado, alérgico, ¿ves? Eran cosas muy bonitas las que pasaban en ese tiempo. Hay gente fina en la familia. Otros días nos mordían los perros y creo que Julián era el que llevaba la peor parte de eso. Otros días simplemente nos reuníamos a hablar en la esquina y siempre habría un tema, siempre teníamos que hablar, y hoy en día ocurre lo mismo, nos reunimos y siempre hay algo de qué compartir y es algo muy bonito, y sobre todo esta reunión también favorece mucho eso. Por eso lo agradezco mucho. Todo esto nos permitió entablar una relación de hermanos, no solo con Julián, sino obviamente con todo el combo con el que salíamos, Viejo Ivancho, Edwin, todos los amigos de la cuadra, donde todos nos defendíamos unos a otros. Éramos muy, muy, muy parceros, por decirlo así. Pero sobre todo defendíamos a Julián, porque era el más chico del grupo, el pequeñito. En ese tiempo ella nos defiende, menos mal defendíamos. Entonces, tal vez hoy no puedo decir que lo voy a seguir defendiendo, porque ya está muy grande, ni que voy a seguir pidiendo permiso por usted. Sin embargo, puedo prometerles seguir a su lado, continuar tal vez cuidando de ustedes en la medida que me lo permitan, y compartiendo los caminos de la vida. Ahora desde puntos de vista diferentes a los de esa entrañable infancia, pero siempre con ese sentimiento de hermandad. Por todo esto quiero desearles una vida matrimonial para ustedes llena de mucho amor, felicidad y tiempos alegres. Pero obviamente también habrán tiempos difíciles, donde pido a Dios que les dé mucha sabiduría para que los puedan afrontar. Porque el matrimonio es eso.
es convertirse en uno solo para vivir la vida de la mejor manera, creciendo en valores, con mucho respeto como base, pero también esmero, paciencia y perdón. Y créanme que el hecho de haber tomado la decisión de casarse es la mejor decisión que pudieron tomar en su vida, y se lo digo por experiencia. Entonces, quiero que de verdad sean muy felices y quiero brindar por ustedes. Bravo. ¡Salud! Y un besito. Bueno, yo solamente quiero añadir a las palabras de mi esposo que han tomado la mejor decisión de sus vidas. El matrimonio es una aventura que se vive día a día en lo cotidiano, en amanecer al lado de su esposo, en hacer las cosas del hogar con todo el amor del mundo. Es un camino que a veces va a tener obstáculos que van a venir de afuera, pero lo que ustedes han hecho hoy de presentar su matrimonio a Dios y a la Santísima Virgen hace que sea muchísimo más fuerte y que el camino sea muchísimo más llevadero. Le pido también a Dios que los bendiga, que los proteja, que les regale un matrimonio santo, que se comprometan el uno al otro y que así como lo prometieron ante el Padre, estén juntos hasta que la muerte los separe. Felicitaciones. Desde el primer momento, la más sorprendida fui yo. Me siento honrada, bendecida, porque es una bendición que lo escojan a uno de padrino. Quiero decirles que, pues, que cuentan con nosotros, que la presencia de Dios definitivamente, cuando uno se casa por la iglesia, se siente, pues porque eso nos pasó a nosotros, y desde que uno tenga a Dios en su corazón, absolutamente todo fluye. Fluye en las buenas, en las no tan buenas, en todos los gloriosos, en los dolorosos, en todo lo que uno vive en su vida, porque definitivamente para mí esto sí ha sido un sacrificio, el sacrificio del matrimonio. Sí, es un sacrificio definitivamente, claro que sí, sí, es un sacrificio, tanto sacrificio como para él, como sacrificio para mí, porque no somos iguales, somos bastante diferentes, y en el transcurrir de la vida es cuando uno se da cuenta verdaderamente con quién se casó. No como decimos los abogados, que uno se conoce es el día de la separación. No, ese día no se conoce. Uno se conoce todos los días, todos los días. Entonces, nada, nuestra familia encuentra una familia más. Los llevamos en el corazón, yo los llevo en el corazón. Siempre serán bienvenidos con Juana, con sus familias a mi casa. Ya tengo casa en Chiquinquirá, ¿cierto? Ya nos ofrecieron casa en Chiquinquirá, ya les dije que tenían casa en Tunja. A mi comadre Doris, que sigo con la trascendencia, porque pues yo tengo al compadre Arturo, ahora la comadre Doris, tengo al compadre Fausli, pues así vamos creciendo. Entonces eso me siente muy honrada, muy bendecida. Les deseo todo lo mejor y que Dios los bendiga y les dé mucha paciencia, mucho amor, hasta el infinito y más allá. Buenas noches, mi nombre es John Freddy Lancheros. Pues tocó editar parte del discurso que tenía, porque no habíamos quedado en eso. Así que es sacrificio. Bueno, yo me remonto a algo muy bonito que dijo el padre hoy en la ceremonia, y es que este es un día de gozo. Y como todo en la vida, hay muy poquitos momentos en los cuales podemos estar así con este calor de familia, ¿cierto? Yo creo y lo que siento es algo que es indescriptible, tener las personas con las que nos sentimos muy bien. Y en muy pocas ocasiones de la vida tenemos esa oportunidad. En ocasiones, digamos en ocasiones pasadas, nos preocupábamos, y lo digo a manera personal, ay, porque este vestido me queda apretado, porque se me ve el gordo, porque se me nota la papada. Pero con el pasar de los años, y hago alusión al matrimonio, nos acostumbramos a ver en los defectos cosas que en la vida y que en la normalidad no las vemos, ¿sí?
que es apreciar una persona y apreciar la existencia de estos momentos. Yo le doy gracias a Dios porque en muy pocas oportunidades, y ahora en esta situación que tenemos hoy día, hay muy pocas personas que podemos sentir lo que estoy sintiendo en este momento. Es un gozo grandísimo, y el Padre lo dijo hoy, ¿no? Es un día de gozo, y por eso Lore y Julián, gócenselo, porque la energía que tenemos todos en este momento, uniéndonos en este motivo tan bonito que es un matrimonio, eso no se encuentra en ningún lugar. Revivo muchos momentos de mi matrimonio con Fabiola y digo, qué chévere poder repetir eso muchas veces, porque la persona que tenemos al lado, o las personas que tenemos al lado, lastimosamente, y en esta sociedad nos acostumbramos a que de pronto qué mamera, qué rutina. Pero en estos momentos realmente, cuando sentimos este amor de familia, esa sensación, ese, ¿cómo explicarlo? Ese, esa cosa en el aire, ¿sí? Que me hace sentir como soy yo, sin reprimirme de nada. La verdad, yo me siento muy alegre, y en nombre de la familia Lanchero Rodríguez les deseamos lo mejor. Esto no es un camino fácil, es un camino bonito. Es un camino bonito el saber que ahora, a partir de ese momento en el que el Padre dijo que ya son marido y mujer, tienen una persona al lado incondicional, una persona con la cual ya no van a estar reprimidos de decir, ¿le cuento o no le cuento? Ay, mi amor, es que imagínate que la tarjeta quedó de sobregiro. Ya no importa, tranquila. ¿Sí? Porque le diga, mi amor, ¿cómo te diste cuenta que estaba en Guayabado? Ah, porque ya te conoce, ¿sí? Esas son cosas bonitas. Y la verdad, con el pasar del tiempo, y yo hablo y hago alusión al noviazgo que tengo con Fabiola, porque en ese momento es un noviazgo, ¿sí? Yo no digo que todo sea perfecto, yo no digo que no nos peleemos, yo no digo que todo sea fríamente calculado, pero lo que sí les digo de corazón es que cada vez que veo a esta mujer, a pesar de los problemas que tenga en mi trabajo, en mi vida personal, en mi vida familiar, el ver a mi hijo y a mi esposa me dan una fortaleza que Dios antes de la bendición de este matrimonio no la tenía. Entonces yo quiero hacer alusión a que nos une en este momento un sentimiento muy bonito que es su matrimonio. Gócenselo, y la energía que nosotros les irradiamos a ustedes es muy buena energía. Aquí yo creo que faltó mucha familia, y Julián lo dijo, lastimosamente están muy escogidos todas las personas que estamos aquí, pero de corazón las personas que no están acá, sé que están deseándoles lo mejor. Eso no es de todos los días, y esta es la gracia de Dios, y la gracia de Dios está aquí, ¿cierto? Es la verdad. Esa paz que sentimos, esa tranquilidad que sentimos, eso se llama familia, eso se llama hogar, eso se llama tranquilidad, y eso solamente lo da Dios. Entonces, brindemos por eso, brindemos porque nos une un sentimiento muy bonito, un sentimiento muy hermoso que es la unión de ustedes dos. Mil gracias por darnos la oportunidad y que ustedes hayan visto en nosotros ese ejemplo de qué, de paciencia, de tolerancia, de sí. Pero bueno, nadie dijo que era difícil. Perdón, nadie dijo que era fácil. Sí. Lore y Julián, les deseamos lo más bonito, lo más del corazón. Y esas palabras, esos deseos no tienen palabras, como todos los que estamos acá. Mil y mil gracias por estos momentos. Gracias a todos, porque todos nos complementamos a la hora del té. ¿Sí? Todos estamos felices, porque yo veo a Patricia, veo al Wallace, veo a personas que digo, bacanísimo. Y son familias que, no, que uno ve y dice, son personas con las que de pronto no hemos tenido los momentos de estar juntos, de decir, oiga, marica, venga, bacano, ¿sí? Disculpe la palabra, pero estamos en familia, ¿no? Sí.
pero digo, oiga, chévere en estos momentos estar así. Y eso nos lo da la tranquilidad y la bendición de que las cosas se hicieron al derecho y que las cosas definitivamente lucran muchísimo de esa manera. Mil y mil gracias a todos, porque son felicidad para mí y yo sé que felicidad para los novios. Mil y mil gracias. A continuación, pasa igual que mis suegros, soy un hombre de pocas palabras realmente. Pero pues, ¿qué les puedo decir? Primero que todo, darle gracias a Dios por permitirnos a Lorena y a mí haber llevado a cabo este proyecto que teníamos ya desde tanto tiempo atrás. Finalmente, y pese a las adversidades y a las circunstancias que estamos viviendo actualmente, lo logramos. Como diría Juanita, ni el COVID te salvó, papito. ¿Qué les puedo decir? Me siento muy feliz de que estén todos aquí conmigo. Como decía el padrino John Freddy, me hace falta mucha gallada todavía. Faltan todos mis primos Sierra, que son, digamos que como decía el padrino Oscar, es una hermandad. Nosotros tenemos una relación más que primos de hermanos. Pero sé que donde están, me están acompañando de corazón. Y pues hubiese querido que estuvieran todos acá, pero las circunstancias no nos lo permiten. Pero bueno, estamos los que somos, los que nos permiten las circunstancias. Les agradezco de todo corazón por haber sacado espacio en sus agendas para acompañarnos. Sé que hay personas que les tocó muy difícil venir desde muy lejos y les agradezco que hayan tenido ese detalle tan bonito para con nosotros. Los quiero mucho a todos y muchas gracias. Salud. Bueno, muy buenas noches. Yo no teníamos palabras preparadas porque en realidad hace 2 meses que concentramos esta idea y nos sentamos un día junto con doña Doris, que siempre ha estado acompañante en cada una de nuestras decisiones, en cada una de las situaciones que nosotros hemos querido construir. Nosotros dijimos, bueno, organicémoslo, creemos que no tenemos nada más que esperar. Ya son 6 años de relación, hoy exactamente estamos cumpliendo 6 años de noviazgo. Una relación que con el tiempo ha venido tomando forma. Julián ha sido un hombre que gracias a James logró conquistar mi corazón. Todo fue culpa de un gol de James, ¿sí? Y entre nosotros siempre, digamos, primero una simpatía por una amistad muy bonita. Julián fue una persona súper entregada, incondicional, cómplice, compañero, un hombre muy preocupado, muy detallista por cada una de mis cosas a diario. Era la persona que siempre estaba ahí para solventar cualquier necesidad inmediata. Por eso siempre le decía como, ay, eres genial. Y en ese eres genial, pues se fue construyendo esta relación que nosotros hemos venido cosechando en los últimos 6 años. Nosotros, más que cualquiera de los presentes, más que mis padres, que doña Doris, que los abuelos, nosotros tenemos muy claro lo difícil de asumir este reto, pero a pesar de esa situación, nosotros nos sentimos muy seguros, muy tranquilos, confiados el uno en el otro frente a la decisión que estamos tomando, más enamorados que nunca. Creo que el haber tomado la decisión de comprometernos y hacer todo el juego del compromiso y que fuera bonito y que Julián le diera muchos nervios, y por eso fue y compró a mi papá con una botella de whisky un 31 de diciembre a la medianoche. Después que le dio una botella de whisky completa a mi papá, sacó el anillo y le pidió a mi papá formalmente la mano.
un detalle que mi familia es una familia muy pequeña. Nosotros somos 3 hijos, mi tío, mi tía Azucena, pero aún así pues siempre admiramos de mi papá y de mi mamá la posibilidad de que, siendo tan pequeña nuestra familia, siempre procuraron porque nosotros estuviéramos juntos, que estuviéramos unidos, que donde va el uno va el otro, y recibimos pues a Julián en nuestra casa, una casa donde todo se comparte, donde de un plato comemos todos, y literalmente es así, donde todos tenemos el mismo plato y del mismo plato todos tenemos que tener 5 cucharas, 5 cubiertos para compartir, y Julián fue el cubierto número 6. Y pues al principio fue muy duro para Julián llegar y como decir, bueno, no me van a servir mi pizza para mí solo. Y yo, no, es que aquí cada uno pide una pizza de diferente sabor y todos nos la rotamos. Entonces todos terminamos por probar de la pizza de todos. Costumbres pues muy bonitas que mi papá y mi mamá nos cultivaron, a mis hermanos y a mí, y que mis papás pues han acogido a Julián con todo el amor del mundo. Mi papá quiere a Julián como si fuera un hijo más, el aprecio que él le tiene y la forma como él lo ha recibido en la casa ha sido muy bonita. Y asimismo pues yo hoy quiero darles las gracias a cada uno de los presentes, a la familia Sierras, a don Arturo, por haber conformado esta familia tan grande junto con doña Isabel, que me siento muy admirada y muy agradecida por que ustedes me abrieron infinitamente la puerta de su casa. Yo llevaba 2 días de noviazgo con Julián y a los 2 días Julián lo primero que hizo fue vamos a la casa de mis abuelos. Y desde ese día toda la familia Sierra nos acogió de una manera muy bonita. Yo les agradezco infinitamente porque junto con mi hija Juanita ustedes han sido unas personas muy abiertas, muy especiales y nos han manifestado de diferente manera su cariño. Entonces pues el día de hoy darles infinitas gracias, darle muchas gracias a Julián por ese amor, por esa entrega, por esa paciencia, por todos los caprichos, por toda la ternura que ha tenido siempre para sacar adelante nuestra relación. Como todo en el mundo hemos tenido situaciones de altibajos, también hemos tenido situaciones en donde nuestra relación ha estado en el mejor, en la mejor época del mundo. También hemos tenido situaciones muy complicadas, pero a pesar de lo complicado, siempre nos hemos volteado a ver, y dentro de eso lo que hemos identificado es que Julián es el hombre para mi vida. Y creo que la mujer, bueno, ya en este momento la mujer de la vida de Julián. Entonces, sí, es así. Entonces, pues darles infinitas gracias, darle las gracias a Julián, darle las gracias a doña Doris. Creo que hoy es la oportunidad perfecta para manifestarle a doña Doris lo que siempre le he querido manifestar, porque si no fuera por doña Doris, muchas de las decisiones que nosotros hemos tomado, bien sean decisiones económicas, decisiones académicas, decisiones de nuestra relación de pareja, pues doña Doris siempre ha estado ahí muy centrada, muy coequipera conmigo. Y pues doña Doris, muchas gracias por su merced haber hecho de este hombre el hombre ideal, el hombre del que yo me enamoré infinitamente. Y pues de reunirnos el día de hoy, gracias a doña Doris por reunirnos, por hacer de Julián esta maravillosa persona, este ser humano incondicional, entregado, amoroso. Julián es de las personas que es capaz de dejar todo lo que él tiene por entregárselo y por ponérselo a uno al servicio literalmente de las cosas. O sea, Julián nunca ha tenido un problema por entregar lo poco o lo mucho que tenga para mí, para Juanita. Para Juanita siempre ha sido su papá, y Juana ama a su papá y Julián ama a Juanita, a su Juana. Creo que a veces se aman más ellos dos de lo que me aman a mí ellos en conjunto, pero pues bueno, creo que esto es un motivo para celebrar. Les agradezco infinitamente. Nosotros estamos muy felices, muy tranquilos, muy plenos.
todo nos ha gustado, todo nos ha salido, son pequeños detalles que quisimos inyectarle a esta reunión, es algo muy íntimo, muy familiar, pero cada uno de los detalles que hoy están presentes en esta sala, pues los hemos puesto los dos, ha sido trabajo de los dos y con muchísimo amor, y pues les damos las gracias y salud. Looking back brings me to tears. Oh, I wanna see this through. All I know is how I feel, and all I want is what is real. Oh, I'm gonna stand by you. Even on your darkest days, you know that I will never change. Oh, I will love you the same. Oh, I will keep you safe for all my life. And you will have my heart for all the time. Even on your darkest days, you know that I Lorena. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos, cada vez le vamos subiendo la temperatura a las preguntas, ¿no? Las preguntas. Si alguien de pronto quiere decir una pregunta, pues viene y me la dice. ¿Sí? ¿Quiere preguntar algo? Vamos con esta. ¿Quién es el más celoso? Muy bien. Esta. El más perezoso. Y ni lo piensa. ¿Quién es el que pide disculpas primero? ¿Cómo la vieron, señores? ¡Ninguno! ¿Quién trabaja más? Totalmente. Bueno, esta la preguntan algunas personas, ¿no? ¿Quién es el más borracho? ¿Quién es mejor en la cocina? Ay, mamá, no te lo ¿Quién es el más desordenado? ¿Quién es el más amable? ¿Quién es el más irresponsable? ¿Quién es el que más se demora arreglándose? ¿Quién es el más impuntual? ¿Quién es el más regañón? Y por último, ¿quién es el más tierno? Bueno, les doy un aplauso. ¿Listo?
Even though in your darkest days, you know that I will never change. El próximo año va a haber boda con... ¿De quién es? ¿De quién es esa? Bueno, un aplauso para... ¿Para quién? Manuel Alejandro. Manuel Alejandro. ¿Pero por qué esa cara, amigo? Mira, es el azar del novio, el azar del novio. ¿Por qué esa cara? Bueno, señoras y señores, cuento una señal en tu cuerpo
quiero tu pensamiento, no tardes del suelo, subir hasta el cielo, volando en la sala de un.